La dialéctica humana es un terreno complejo donde las palabras pueden tejerse hábilmente para ocultar la verdad o revelarla de manera sutil. Algunas personas recurren a la ironía y el humor para transmitir verdades incómodas, utilizando la risa como un disfraz para su sinceridad. Por otro lado, hay quienes adoptan un tono serio y solemne para enmascarar sus mentiras bajo un velo de credibilidad. La ironía y el sarcasmo son herramientas poderosas en el arsenal de la comunicación, permitiendo que las verdades difíciles se transmitan de manera más suave y digerible. Sin embargo, su uso indiscriminado puede llevar a confusiones y malentendidos, dejando a la audiencia preguntándose si lo que se dijo fue en serio o en broma. Por otro lado, aquellos que hablan con solemnidad y seriedad pueden generar una apariencia de credibilidad y confianza, incluso cuando están tejiendo una tela de engaño. Su tono solemne y su lenguaje formal pueden convencer a los desprevenidos de que están hablando la verdad, incluso cuando están distorsionando los hechos para servir a sus propios intereses. Además de la ironía y la solemnidad, existen otras tácticas dialécticas que las personas utilizan para decir lo que no deben. El eufemismo, por ejemplo, suaviza la gravedad de una situación al sustituir términos directos por expresiones más suaves y amables. La ambigüedad también es una estrategia común, permitiendo que las palabras sean interpretadas de múltiples maneras según convenga al hablante. En última instancia, la habilidad para discernir entre la verdad y la mentira en la dialéctica humana requiere no solo escuchar las palabras que se dicen, sino también leer entre líneas y comprender el contexto en el que se expresan. Solo así podemos navegar con éxito el laberinto de la comunicación y descubrir la verdad oculta detrás de las palabras. Bienvenido a este humilde espacio de mi canal YouTube. Aquí les escribo historias y recuerdos de canciones. Siéntase libre de comentar lo que desean y no se olviden dar su like y suscríbanse, gracias, ya que esta viejita lo necesita. Entonces, por favor, compártelos con otros y con tu hermosa familia. Bendiciones a cada uno y mil gracias.